Buenas tardes, hoy es domingo 9 de agosto del 2014 y vamos a desarrollar un tema que se denomina Concepción del Mundo, Ideología y Ciencia. Vamos a tratar de dar algunos elementos y debatir algunos elementos que le puedan servir para la construcción del proyecto del PTO. Digamos que le puedan ser útiles para el desarrollo de la concienciación de los compañeros que se van a sumar a ese proyecto. Vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué es una concepción del mundo? En primer lugar, una concepción del mundo es un conjunto articulado, sistemático y coherente de ideas, conceptos, valores y normas de conducta práctica que nos guían en nuestra vida cotidiana. Los seres humanos, todos adultos, por decir de algún modo, los adultos, tenemos una concepción del mundo que nos permite fundamentar, argumentar, justificar las acciones que hacemos y también nos permite explicar, entender los hechos, los acontecimientos y los eventos que ocurren a nuestro alrededor con nuestra persona, con otras personas en nuestro país o en otros países. En definitiva, esa concepción del mundo premoldea, se puede decir de ese modo, nuestra visión de cómo debe ser la sociedad y de qué lugar juega en ella el ser humano. Fíjense, la concepción del mundo preconcibe, predetermina el modo en el que nosotros juzgamos las cosas que ocurren, el modo en el que nosotros vemos que debe ser la sociedad en la que nosotros vivimos. La concepción del mundo, esta a la que estamos hablando, también es llamada filosofía y también es llamada ideología, aunque evidentemente la ideología y la filosofía forman parte de lo que sería esta concepción del mundo. Le otorgan, esta concepción del mundo le otorga un sentido a la vida de grandes grupos humanos y al mismo tiempo a la vida de cada sujeto individual. Cuando digo la vida de cada grupo humano es porque un ser humano no tiene una concepción del mundo única, sino que la concepción del mundo de los seres humanos por separado siempre comparten muchísimos elementos con la concepción del mundo de otros seres humanos. Digamos que hay grupos que comparten una misma concepción del mundo y esto se debe evidentemente y fundamentalmente al lugar que ocupan esos grupos en la escala social. De manera que habría una concepción del mundo para los patricios, para los señores feudales, para los burgueses, y otra concepción del mundo para los esclavos, para los plebeyos, para los siervos, para los trabajadores en la sociedad moderna, el capitalismo moderno, bueno, le llaman trabajadores. Nosotros sabemos que estamos en la época de la servidumbre moderna, o sea, un nuevo tipo de esclavitud diferente a la de la esclavitud y a la del feudalismo, pero esclavitud al fin en la que grandes masas humanas trabajan día a día para garantizar el nivel de vida ostentoso de una minoría que se encuentra en la cúspide. Evidentemente, el modo en el que esta minoría que está en la cúspide ve la realidad no es igual y no tiene muchos puntos en común al modo en como la mayoría explotada ve la realidad. Evidentemente hay concepciones del mundo ahí diferentes si hablamos de concepciones del mundo, por supuesto. Ahora, hay una pregunta que hacerse: ¿por qué no identificamos a primera vista cuáles son las concepciones del mundo de las personas que nos rodean, nuestros amigos, nuestros compañeros? En primer lugar, porque la mayoría de las veces la concepción del mundo, ideología o filosofía de las personas está oculta y escondida. La persona no anda por ahí diciéndolo, incluso muchas veces no es ni consciente. Y en segundo lugar, estos elementos teóricos que fundamentan nuestros actos y que están, digamos, en la base de la construcción de nuestra personalidad, de nuestra conciencia, están ocultos, escondidos y lejos de la inmediatez. No se ve, no se toca, no está al alcance de la mano. Y por eso muchas veces terminamos aceptando pasivamente cosas que son injustas, pero que están justificadas por aspectos que están muy hondos en nosotros mismos y que no hemos hecho conciencia de esos aspectos. Nadie puede escapar a una concepción del mundo. Esto es un elemento importante. Nadie está ajeno a las ideologías, todos tenemos una filosofía, querrámoslo o no. Todos somos en algún sentido filósofos, todos pensamos. En ese sentido, esto significa que el sentido común, vamos a hablar de eso ahora, el terreno de nuestras opiniones cotidianas no es ajeno a las ideologías. Es más, el sentido común chorrea ideología por todos sus poros. Cada palabra, cada opinión está teñida de ideología en eso que llamamos nosotros sentido común. Ahora, ¿qué es el sentido común? Evidentemente, el sentido común es ese modo en el que tenemos nosotros de pensar la realidad a partir de ideas que no están sistematizadas, que no son reflexionadas por nosotros, que no están justificadas filosóficamente, sino que son ideas que hemos ido aprendiendo en el proceso de educación
y de socialización, ideas que hemos ido internalizando, ideas que hemos ido incorporando a nuestra forma de ser y que no nos hemos detenido a buscar cuáles son los fundamentos de esa idea. Eso forma el sentido común cotidiano de la gente. El por qué la gente juzga unas cosas de un modo o juzga de otra, eso es a partir del sentido común. Y en ese sentido común participa no solo la experiencia individual del sujeto, sino que en la formación del sentido común del sujeto participa la opinión de los padres, la opinión de los curas, los que vayan a la iglesia, de los padres, etcétera, la televisión. Los medios de comunicación también son poderosos agentes que participan en la construcción de lo que llamamos el sentido común. Es importante comprender que se resulta imposible una visión directa, desnuda e inmediata de la realidad. No vemos a la realidad de forma inmediata y de forma desnuda tal y como es, sino que miramos a la realidad siempre a partir de un filtro, un ángulo y un lente. Ese lente, ese ángulo y ese filtro están articulados por la ideología de cada quien. Podemos tomar conciencia de su existencia o no, pero existe una ideología detrás de cada cosa que nosotros estamos viendo. Si no tomamos conciencia, lo terminamos aceptando, digamos, pasivamente. ¿Qué diferencia existe entre ese sentido común y esa filosofía? Quiero que aquí nos detengamos un momento a pensar en esto que voy a explicar, porque esto es básico para el desarrollo del proyecto que nosotros queremos. Primero, el sentido común es una visión social espontánea de la vida cotidiana, previa a toda reflexión sistemática. Es una visión que está basada en preconceptos, prejuicios que nos van transmitiendo nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos, el ambiente en el que nosotros nos desarrollamos. Por ejemplo, un maestro o un padre puede pensar que para que el niño tenga éxito en la vida, el niño tiene que sacrificarse mucho. Fíjense, aquí hay un filo que oculta una realidad. Un niño que se esfuerza, un niño que estudia, un niño que trabaja, un joven que lucha por lo que quiere, todo el mundo piensa que es una persona que evidentemente va a tener éxito en la vida porque él se esfuerza. Entonces estamos diciendo que el éxito de un sujeto en una sociedad depende del esfuerzo del sujeto, no del contexto en esa sociedad. Estamos diciendo que si el sujeto se esfuerza, los elementos sociales que lo rodean pierden efecto y él va a poder entonces tener éxito. Eso es algo que el sentido común nos dice. Si nosotros miramos detenidamente la sociedad y nos damos cuenta que en el capitalismo hay grandes masas de obreros y campesinos que viven en condiciones terribles de pobreza, ¿verdad? Que no tienen, digamos, la más mínima posibilidad de salir de esa condición de pobreza con su trabajo, por mucho que se esfuercen, porque son familias que no pueden costear, por ejemplo, la estancia de un niño en la ciudad para que haga una prepa, para que haga universidad, porque cuando usted se va a estudiar a la universidad, eso necesita dinero, hay que pagar una renta, hay que comprar libros que son carísimos, hay que hacer gastos que son importantes para que el muchacho pueda estudiar 5 años en la universidad. Eso no es una cosa de que yo voy a la universidad y ya vamos, ya soy universitario. Entonces, te empiezas a dar cuenta que el capitalismo genera injusticias. El capitalismo genera profundas diferencias sociales sobre las que algunos sujetos, en algunas condiciones muy específicas, pueden saltar con su esfuerzo. Pero la mayoría de los sujetos que nacen en esas condiciones de pobreza va a vivir y va a morir en esas mismas condiciones sin poder salir de ellas con todo el esfuerzo que puedan hacer. Entonces nos damos cuenta que nos están mandando una información que es falsa. Si el sujeto se esfuerza, el sujeto tiene éxito. Eso es falso. En el capitalismo, primero, no es así. Hay gente que nace en un estado de pobreza y así se va a morir. Y hay otro elemento de falsedad en esto. Los hijos de los millonarios no se tienen que esforzar para tener éxito. Los hijos de los millonarios no tienen que ser competentes, porque ellos no compiten con nadie. Ellos nacen en un lecho de oro y en un lecho de algodón ahí con todas las condiciones, ¿no? Y evidentemente ellos, además de las condiciones económicas en las que nacen con condiciones para proyectos de vida viables y ejecutables, porque tienen el dinero para hacerlo. Entonces, aquí quiero que se den cuenta cómo el sentido común a veces te manda una información que si tú no te detienes a pensarla, si tú no te detienes a ver la sociedad con un concepto filosófico de cómo debe organizarse la sociedad, tú puedes ser engañado por ese sentido común. El sentido común, por ejemplo, le dice a los padres de familia, cuando los maestros se van a protestar, los maestros dejan de dar clases, ¿verdad?
Y el sentido común dice, si los maestros dejan de dar clases, los maestros dejan de educar a nuestros alumnos, a nuestros hijos. Entonces, estos maestros que se van a protestar son malos educadores porque abandonan la educación de nuestros hijos. Eso te dice el sentido común, pero si tú te pones a mirar más adentro, con más detenimiento, te das cuenta que en una sociedad dividida en clases, donde la mayoría de los padres viven en un sistema de pobreza y explotación y exclusión profunda, el hecho de que un maestro se levante a protestar contra ese sistema es tal vez la mejor lección que se puede dar a un niño, porque en una sociedad tan injusta como este imperialismo internacional en el que vivimos, el primer valor que se debe educar en los jóvenes es el de la rebeldía, el valor de luchar contra lo injusto, el valor de pararse frente a las injusticias y plantarle cara a las injusticias que se dan en este mundo. Es una lección importante que habría que enseñarle a todos los jóvenes. Sin embargo, el sentido común manipula la realidad, se la sirve a los padres de manera muy simple, simplifica todo, y los padres la van consumiendo, y los padres llegan incluso a actuar en contra de los maestros, que lo único que están haciendo también es defendiendo sus derechos. Por eso dije, sentido común, visión social espontánea de la vida cotidiana, previa a toda reflexión sistemática. En el sentido común no hay un pensar filosófico, no hay una meditación crítica, no hay un razonar para buscar el sentido final de las cosas, sino que terminan aceptándose precisamente porque ya hay ideas instaladas que se asumen como ciertas, que no se critican, que no se va en contra de ellas. Por eso, una de las cosas que el PTEO señala cuando habla de problematizar la realidad, el PTEO dice, ¿qué es problematizar la realidad? Problematizar la realidad es cuestionarse lo que es aparentemente incuestionable. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. O sea, yo me tengo que cuestionar el sentido común. Yo me tengo que parar frente a las creencias más sólidas que yo tengo y empezar a decir, bueno, esto que yo he pensado, ¿esto es correcto o esto es incorrecto? ¿Por qué yo actúo y no me pongo a pensar en lo que estoy haciendo? Voy a poner otro ejemplo interesante del sentido común. Un niño llega tarde a la escuela y cierra la escuela para que no pase. Y le dicen, ya no entras aquí, el tiempo de espera son 2 minutos. Si no, te va. Y tú le preguntas al maestro, maestro, ¿por qué haces eso? No, pues porque tiene que ser puntual. Ese niño es impuntual. Ese niño por impuntual no tiene derecho a asistir a la escuela. Aquí hay varias cosas que analizar. Primero, el derecho a asistir a la escuela es universal. No hay ningún comportamiento que anule el derecho del niño a ir a la escuela. La escuela es un espacio al que el niño tiene por naturaleza el derecho de ir para educarse. Nadie debe portar la voluntad de decirle a un niño, ¿sabes qué? Con estas condiciones tú no entras. Primero, porque la escuela es un espacio para educarse y para instruirse, ambas cosas. Entonces, ¿qué hace la escuela? Cierra y dice, vete a ver si encuentras por ahí quien te eduque la puntualidad, tu mamá, tu vecino o alguien. Y cuando sea puntual, entonces viene y yo te recibo. Eso significa que la escuela pone como expectativa para que los niños entren precisamente los elementos que ella debe educar en esos niños. Con eso ocurren dos cosas. Ella se queda sin contenido educativo, ella no tiene que educar, ellos tienen que venir educados. Y segundo, los niños que no están educados no entran a la escuela. Y hay un elemento interesante. Los niños que menos educados están, según el criterio de la escuela, son los niños más pobres. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir. Porque son aquellos niños que no tienen los hábitos. Entonces aquí tenemos un elemento del sentido común. Eso lo hemos ido heredando. Lo hacemos, nos parece correcto, pero tenemos que pensar. Realmente esto que estamos haciendo es lo que debería hacer una escuela, que sea la escuela del pueblo, la escuela de la emancipación, la escuela de la liberación, ¿ves? La escuela de la democracia, la escuela de los pobres. No debería expulsar a los pobres.
Entonces, estoy diciendo, el sentido común es aquel pensar, aquel concebir a la sociedad sobre una visión espontánea de la vida cotidiana, previa a toda reflexión sistemática. ¿Qué sería entonces la filosofía? ¿Qué sería entonces la filosofía? Lo contrario al sentido común. La filosofía sería una visión social coherente, crítica, reflexiva, sistemática, consciente de sus fundamentos y razones. A esto le llamamos filosofía. Y por eso es importante estudiar el marxismo. El marxismo no nos da todo, no nos da todas las respuestas. Eso hay que darse cuenta. El Capital y los textos de Marx no son un... Marx no es un brujo con un báculo que nos va a decir lo que va a pasar en el futuro. Eso no es así. El marxismo es una filosofía que nos permite tener una visión coherente de la sociedad, y como elemento fundamental esa filosofía nos deja ver que la explotación de unos hombres por otros es algo injusto y que tiene que ser superado por los tiempos. Si yo tengo una filosofía que logra que yo comprenda la sociedad, en primer lugar como una sociedad de lucha de clases, donde hay unos grupos que están luchando por no vivir en condiciones de extrema explotación y hay otros grupos que están luchando por mantener esas condiciones de explotación. Hay unos grupos que luchan por mantener sus prebendas, sus privilegios, unos grupos que luchan por poder vender los recursos del país para ellos enriquecerse con esos recursos, y venden el petróleo, y venden las minas, y venden los bosques, y venden nuestras aguas, y no lo hacen por el bien colectivo, lo hacen porque ellos sacan, lucran con los recursos que son de todos. Bueno, hay un grupo que hace eso y hay otro grupo que trata de hacerle ver a la mayoría de las sociedades que eso es injusto, que eso es incorrecto, que no hay por qué soportar eso. Y aquí hay una pregunta que hacernos. ¿Por qué la mayoría de la sociedad acepta la explotación de forma pasiva? ¿Por qué la mayoría de los obreros y los padres de familia y los campesinos aceptan la venta de nuestros recursos de forma pasiva? ¿Por qué aceptan la privatización de nuestras riquezas de forma pasiva? ¿Por qué no se levantan enojados contra el capitalismo y acabamos de organizar un sistema diferente donde todos seamos dignos? ¿Por qué no hacemos eso? Es una pregunta para pensar. Y aquí viene la respuesta. Lo que hay que discutir mucho. La mayoría de la gente concibe y se explica la realidad a partir del sentido común y no a partir de una filosofía. Eso significa que la enorme mayoría de las personas no ven la realidad como es. La ven según la clase en el poder quiere que ellos la vean. Y eso en la plática anterior, que me imagino que ya vieron, le llamamos hegemonía. La clase en el poder establece en hegemonía disputando terrenos del sentido común. A los padres, a los campesinos, a los obreros. Entonces la escuela tiene que entrar a disputar ese terreno. La escuela tiene que ofrecerle a los padres, a los niños y a la comunidad una concepción del mundo diferente que les permita comprender la enorme explotación a la que están sometidos. Por eso pudiéramos definir el peteo. El peteo es un arma de conciencia. El peteo es un arma de emancipación. No podemos ver el peteo como vamos a hacer un proyectito para que los niños aprendan a sumar y a restar. Y ya que los niños saben sumar y estar, bárbaro, estamos felices, qué lindo quedó el proyecto. Eso para mí es una terrible locura, porque nosotros, está claro, dentro del capitalismo podemos hacer una escuela buena según el capitalismo, y según el capitalismo una escuela buena es una escuela que enseñe, una escuela que los niños tengan valores como la tolerancia, la convivencia, saber aprender, saber pensar. Esos son valores que se pueden formar en los niños y habilidades mentales que se pueden formar en los niños en condiciones de total subalternidad. Para nosotros, escuela buena
Es escuela que emancipa, que da conciencia crítica, que da conciencia histórica. Escuela que enseña al niño a luchar por sus derechos. Escuela que empodera al niño, a los padres y a los maestros para que se paren dignamente frente a un sistema de explotación y griten, basta, esto se tiene que acabar. Eso es para nosotros una escuela buena. Entonces nosotros tenemos que ver los indicadores que ellos usan para medir la calidad de la educación. Y los indicadores que nosotros usamos para medir la calidad de la educación no son los mismos. Y es por eso que cuando usted diseña el proyecto del PTO no se puede mover para acá, se tiene que mover para acá. Usted no puede estar diseñando un proyecto del PTO que reproduzca los indicadores de calidad de educación del sistema, que reproduzca los indicadores de calidad de educación de la reforma educativa del sistema. Nosotros necesitamos un proyecto que busque indicadores de calidad de educación en otra dirección, como dice Freire. Escuela es un espacio para ser amigos. Escuela es un espacio para ser felices. Escuela es un espacio para convivir. Escuela es un espacio para transformar la realidad. Escuela es un espacio para dar dignidad. Entonces mis indicadores no son aprender. No. Hay que ver qué se aprende y para qué se aprende eso. Estoy explicando esto para que se comprenda. Tengo un sentido común en el que se están concluyendo cosas sin tener los fundamentos filosóficos, sociológicos, nociológicos, que explican eso, y tengo una filosofía, que es cuando el maestro llega a comprender, a ver con sus propios ojos la terrible injusticia del mundo. Entonces, por eso, para yo lograr que el papá tenga, pase del sentido común a una comprensión filosófica de las cosas, la escuela tiene que ejercer una función culturalizadora. La escuela es una institución cultural. Y la escuela entonces, dentro del PTO, tiene que concebir cualquiera, en mi opinión personal, cualquiera sea el proyecto que la escuela conciba, el proyecto del PTO, cualquiera sea la problemática que se vaya a enfrentar, tiene que haber acciones de culturalización para maestros, para padres comunitarios y niños. Tenemos que culturalizarlo según nuestras directrices, según nuestra filosofía, y no reproducir lo que nos están dando. Entonces, no puedo concebir un proyecto escolar emancipador donde no haya una ruta de emancipación para maestros. Esos maestros que a veces no leemos, esos maestros que a veces queremos hacer el proyecto pero no nos llevamos bien entre nosotros. Una ruta de emancipación para padres, esos padres que se ponen en contra de los maestros, que se van a dar golpes con la policía para defender el derecho de todos los mexicanos, y todavía los padres más pobres que los maestros, más explotados que los maestros, se ponen en contra de ellos cuando ellos ejercen el derecho de defender los recursos. ¿Por qué ocurre eso? Porque ese padre está en un estado de hegemonía, de subalternidad con respecto a la ideología de la clase en el poder. El sentido común de ese padre fue conquistado por la filosofía de la clase en el poder. El sentido común del campesino es conquistado por la filosofía de la clase en el poder. Cuando el campesino lleva al niño a la escuela y dice al maestro: maestro, si no hace caso, ahí, duro, pégale duro, que conmigo no hay problema. Ahí el sentido común del padre fue conquistado por la filosofía de la clase del poder, y el padre agarra al niño y dice al maestro: golpéle, no hay problema, pero que sea disciplinado. ¿Y qué concepto de disciplina lleva ese padre aquí? Para ese padre, disciplina es sometimiento, disciplina es sumisión, disciplina es bajar las cabecitas y las orejitas y aceptar lo que diga el maestro, sea lo que sea, porque lo dijo el maestro. Disciplina para ese padre es aceptar el poder tal y como es, que viene de arriba, para que yo pueda tener éxito. Entonces, se conquista el sentido común del padre, se conquista el sentido común del maestro. Si el padre carece de una filosofía y el maestro carece de una filosofía, pasa algo triste. La escuela funciona para el sistema. La escuela no funciona para el pueblo ni para la emancipación. Reproduce lo que el sistema quiere para mantenerse eternamente. Voy a poner, si ustedes me permiten, algunos ejemplitos que nos ayuden a entender esta diferencia que hay entre sentido común y entre filosofía. Sentido común y filosofía. Primero, una misma persona, un maestro, un campesino, un trabajador, un obrero, un albañil, quiere para su país un presidente socialista. Sin embargo, se opone a que ese presidente sea un obrero. Quiere que sea un doctor, un profesional que tenga el título, porque él piensa que un obrero no puede dirigir. Un padre de familia, un maestro, un campesino, quieren una sociedad más justa, ¿sí? Quieren una oportunidad para sus hijos, pero no quieren que la sociedad justa sea socialismo, porque si es socialismo, entonces sí es una desgracia, porque en el socialismo no hay democracia. Entonces, Cuba es un país sin democracia, ¿verdad?
Ahí tienes cómo el sentido común es robado por la ideología del poder que constantemente difama a los sistemas que se le oponen, porque eso es una de las cosas fundamentales del capitalismo. El capitalismo tiene dos rutas ideológicas básicas. Una, tratar de argumentar que su propuesta es mejor que cualquier otra. O sea, tratar de probar que el American Way of Life es el modo libre y real de vivir. Esa es una ruta de ideologización permanente del capitalismo. Y la otra es tratar de probar que los sistemas que se le oponen son sistemas fallidos. No hay democracia. Entonces ahí pueden meter no solo al socialismo cubano, al socialismo chino, al socialismo de los vietnamitas, al socialismo de los coreanos, al socialismo del siglo XXI, de los venezolanos, de los ecuatorianos. Bueno, ahí ellos meten todos esos socialismos. Esos son sistemas fallidos. Ahí no hay democracia. Ahí lo que hay es un populismo. Le llaman populismo al hecho de que el pueblo ahora apoye a un candidato que está diciendo que va a hacer cosas por el pueblo. Le llaman populista. O sea, el candidato que se apoya en la masa grande de gente explotada es un populista, y el sistema es populista. Y un sistema populista no es un sistema democrático. Porque evidentemente para el capitalismo la democracia que ellos defienden es esta democracia representativa burguesa, donde estos senadores que están ahí arriba se reparten el país, los que están abajo no pueden hacer nada. Entonces, pongo este ejemplo para que se vea cómo el sentido común es muy contradictorio. Voy a poner otro ejemplo. Un señor, un maestro, un policía se opone a la violencia de la policía, le parece terrible. Un policía no, un campesino, un trabajador, un albañil, un maestro, un médico, se opone a la que la policía golpee a las mujeres, golpee a los niños y anden con sus carros ahí de agua, echándole agua a las personas y lanzando gases lacrimógenos y estas cosas. Eso le parece muy terrible, y al mismo tiempo él le pega a su mujer y a sus hijos y reclama que encarcelen a los niños que están en la calle porque son molestos, o que saquen a los niños estos que piden limonas en las esquinas porque ya no se puede estar en esta ciudad con tanto limosnero. Ahí tú ves una contradicción que se da en el sentido común, porque el sentido común, al carecer de esa reflexión filosófica básica, al carecer de esa congruencia entre las ideas, entra en contradicción sobre sí mismo. Otro ejemplo, un educador quiere hacer un proyecto para formar valores. Le parece que los valores en su escuela están muy mal. Y él escribe y hace aplica unos instrumentos de observación, entrevistas, y entonces escribe que los niños están mal, se agreden, no comparten, llegan tarde, no estudian, estos chamacos están perdidos, y propone un proyecto de formación de valores basado en los problemas de valores que tienen los alumnos, ¿verdad? Él no diagnostica a los maestros, él no diagnostica a los papás, él no diagnostica a la comunidad, él no hace un estudio de los medios de comunicación para ver cómo ellos influyen en las conductas de los niños, no, él no hace nada de eso. Él aísla al niño de su realidad y lo hace responsable de los valores que tiene, y se le ocurre hacer un proyecto para diseñar algunas acciones y actuar sobre ese niño y formarle valores. Ahí vemos una contradicción terrible. ¿Por qué? Porque no hay una visión holística de la realidad. No se concibe a la realidad como sistema. Se hace responsable al niño de cosas que el niño no puede ser responsable. Ese niño fue educado en un contexto, en un nicho cultural, familiar, comunitario, escolar, y los valores que él ha ido internalizando no los inventó, no los sacó de abajo de la manga. Los valores que los muchachos internalizan en los procesos educativos, esto de socialización, son valores que están en su medio, están ahí. Si usted lo duda, agarre un periódico de aquí de Joaquín y vea la cantidad de imágenes grotescas que salen en esos periódicos. Ponga la televisión, ponga el programa de Laura Bozzo, ponga el Mañanero con sus chistes de viejo puberto, ponga el Chavo del Ocho ahí para que vea cómo se ríen de los pobres. Y entonces pregúntese dónde salen los valores de los muchachos. Busquen la televisión, esto, el canal de las estrellas, así le llaman, porque ahora las estrellas son los actores, ya las estrellas no son los grandes hombres de la historia, sino ellos. Busque ahí cuántos programas hay que promueven la lectura, promueven el buen gusto por la cultura, promueven la sensibilidad hacia lo bello, promueven la bondad como forma de relación humana básica, promueven el amor como el fin fundamental hacia que el hombre se tiene que mover. Busque a ver cuántos de ellos. No, son programas groseros como este de Laura, que dice que pasa el desgraciado, y ponen a la gente a pelearse ahí. Entonces, cuando usted va a analizar los valores de los muchachos en la escuela, usted tiene que ver que esos muchachos vienen de un contexto. Esos muchachos no vienen de la Luna, no vienen de Marte, no vienen de Júpiter. Entonces, cuando usted va a hacer un proyecto de valores en la escuela, usted lo primero que tiene que ver es a los maestros, porque a veces los muchachos hacen bullying, como le llaman ahora,
Y los maestros hacen bullying también porque no se llevan entre ellos, se la pasan peleándose, hablando unos de otros. Entonces yo pregunto, cuando en una escuela hay un problema de valores, los responsables de los valores son los niños, son los jóvenes, que son además los menos afectados por el sistema, los que menos corruptos están con los hábitos del imperialismo y del capitalismo. No, yo creo que aquí hay que pensar más holísticamente. Y hay que hacer entonces un análisis de la escuela como sistema. Y ver a todos los elementos que participan en la formación de valores de esos muchachos. Digamos, maestros, escuela, familia, comunidad y entonces los niños. Y cuando yo veo todos esos elementos de su integración, entonces digo, ah, pero es que estos muchachos no leen. No porque a ellos no les gusta la lectura, no. Es que ellos no han sido educados para que disfruten el acto de leer. Ellos no han sido educados para que entren en la lectura como un acto de placer y de disfrute. No, eso no ocurrió en su familia, no ocurre en la comunidad, eso no ocurre entre los maestros, eso no ocurre en la escuela. Ellos son los últimos responsables. Pongo este ejemplo para que se comprendan cómo. Si yo voy a entrar al proyecto, a través del sentido común, yo puedo hacer un proyecto que no me lleve a donde yo quiero. Yo para desarrollar mi proyecto, yo para problematizar mi realidad, yo tengo que estudiar, yo tengo que leer. Los maestros tenemos que ponernos a prepararnos, preparar a los padres. ¿Para qué queremos preparar a los padres, los maestros? Bueno, los queremos preparar para que tengan conciencia crítica, para que puedan develar los elementos que están detrás de su problema y que son elementos, además, que nosotros podemos cambiar, pero los podemos cambiar solo si nosotros estamos dispuestos a cambiar en primer lugar. Si nosotros estamos dispuestos a incorporar esos elementos que queremos que los muchachos tengan. Yo no puedo tener un alumno crítico con un maestro subalterno. Yo no puedo tener un alumno crítico con un maestro hegemonizado. Yo no puedo tener un alumno crítico con un maestro que sale corriendo a las 8, corre, que se me pasa la novela María Desamparada. Y cuando el niño llega a la casa, venga la novela María Desamparada, o venga Laura Bozzo, o venga el fútbol, o venga el mañanero. Evidentemente, con todos estos elementos que yo estoy explicando, que son elementos que gravitan sobre el sentido común de las cosas, porque muchas veces tomamos decisiones a partir de estos aspectos que hemos ido incorporando sin tener conciencia de qué fundamentos hay detrás de cada uno de ellos. Ahora, si me lo permiten, vamos a pasar a explicar algunos otros ejemplos que pudieran ayudarnos a entender lo que hemos ido viendo hasta aquí. Yo creo que es importante que podamos poner también otros ejemplos que nos vean cómo a veces actuamos por sentido común y no por reflexión filosófica. Digamos, un maestro que quiere desarrollar el proyecto del PTO en su escuela, un proyecto que está pensado y está diseñado para conducir el proceso emancipador, para emancipar a los maestros, a los niños y a los padres del estado hegemónico capitalista en el que nosotros hoy estamos concentrados. Ese maestro está de acuerdo con que se desarrolle el proyecto, él aprueba ese proyecto, sin embargo es un maestro que no desea dar tiempo extra para ese proyecto. Él acepta el proyecto siempre que se haga dentro del horario de clases. Si no se hace dentro del horario de clases, pues ya el proyecto para él se convierte en un problema. O otro maestro que sí quiere el proyecto, pero entonces los compañeros decidan hacer un grupo de estudio, un grupo de lectura, para actualizarse, para ir aprendiendo. Y él dice, no, yo hago el proyecto y hago lo que ustedes me digan, pero yo no tengo tiempo para leer. Yo no tengo tiempo para estudiar, a mí esas cosas no. Además, a mí no me gusta leer. Aquí vemos una contradicción que se da a partir de que se actúa sobre la base del sentido común y no sobre la base de una reflexión filosófica. Porque si estuviéramos pensando como clase explotada, si entendiéramos que filosóficamente hay una justificación para que nosotros tratemos de emanciparnos porque vivimos en un estado de explotación, porque hemos vivido así desde siempre y tenemos el derecho de llegar a un estado de cosas en el que el hombre no tenga que vivir explotado por el hombre. Si pensáramos así, entonces veríamos como algo Si pensáramos así, entonces veríamos como algo
correcto y además deseable que tuviéramos círculos de estudio y que empezáramos a leer y a prepararnos en esa bibliografía que nos va a dar la conciencia de las cosas y los argumentos que vamos a discutir con los padres. Ahora, pudiéramos preguntarnos por qué estos ejemplos se repiten al infinito, por qué el sentido común es irremediablemente contradictorio. Puede incluir en su seno una visión progresista de la sociedad y una perspectiva reaccionaria, ambas contradictorias y mezcladas al mismo tiempo. Bueno, el sentido puede tener una visión reaccionaria y progresista al mismo tiempo, precisamente porque el sentido común no se basa en la reflexión, el sentido común no se basa en la sistematización, el sentido común no es congruente, no se busca la coherencia entre las ideas, no se busca el fundamento último de las cosas, sino que es un conjunto de ideas muchas veces inconexas, no sistemáticas, a través de las cuales tratamos de explicar las cosas y tratamos de entender lo que pasa. Evidentemente esto hace que el sentido común sea un terreno de disputa permanente entre el sistema y, digamos, los obreros. El sistema está disputando terrenos del sentido común de los trabajadores y de las madres y de los obreros, convenciéndolo de lo justo y de lo correcto de la vida en el capitalismo. Entonces, según el sentido común, ellos nos proponen comprar un producto para que la mujer pueda lavar los platos y que los platos queden más lindos y sin grasa, y ella va a tener más tiempo entonces, y ese producto que compramos para que los platos queden más, la loza quede más linda y ella tenga más tiempo para estar con sus hijos, además es un producto que contamina el medio ambiente. Entonces, ellos nos hacen ver como correctos cosas que en el fondo no son correctas. Nos mandan a usar sustancias para mejorar nuestra piel y no nos dicen que el mejor medicamento para nuestra piel es la felicidad, es la alegría, es lograr relaciones de cálidas, relaciones de amistad en la escuela, en la familia, en el trabajo. No, no, eso no. Aquí eso no importa. Tú lo que tienes que hacer es comprar esta pomada, que con esta pomada tú te vas a ver mejor. Entonces nos dicen que con un producto vamos a mejorar nuestra estética, nos vamos a ver guapos, y no nos dicen, por ejemplo, que leamos este libro, leamos el otro, y ahí ellos van disputando terreno. Nos dice que nos tomemos un refresco, nos tomemos una Coca-Cola, no se le hace propaganda a los productos que son nuestros, como las aguas de horchata, de Jamaica, eso no, porque eso además hace que el dinero regrese al pueblo. Cuando tú te compras una Coca, el dinero va para ellos. Entonces, están disputando el sentido común constantemente. Y tú ves a los obreros, a los albañiles, a los carpinteros, que cuando tienen su momento de receso y salen a comprar, compran coca, no compran agua. Y no compran coca porque la coca sea sabrosa, sino porque el sistema en el poder, ese sistema que nos convierte en consumidores de su producto, constantemente está disputando el gusto y las preferencias de la gente a través de sus novelas, de sus programas, de toda la propaganda televisiva que ellos diseñan, y van convirtiendo a las personas en consumidores inconscientes de productos que afectan su salud, afectan la salud de sus hijos, afectan el medio ambiente, afectan el ecosistema en el que vivimos, pero eso nosotros no hacemos conciencia de eso. Consumimos y consumimos sin conciencia de lo que consumimos, porque consumimos a partir de sentido común y no a partir de una, digamos, reflexión filosófica. Entonces, pudiéramos decir hasta aquí que el sentido común es un campo de batalla entre diversas concepciones del mundo, entre diversas ideologías, entre diversas escalas de valores. Hay que entenderlo así. La ideología de la burguesía, la ideología de los trabajadores disputan la mente y el corazón del pueblo permanentemente. Ambas quieren dirigir y marcar el cambio que se va a seguir en la vida, pero en direcciones opuestas. Entonces, pudiéramos decir, ¿qué cosa es el peteo? El peteo es un proyecto para disputarle al poder el sentido común, para ganar el corazón, para ganar la mente de los obreros, de los campesinos, de los trabajadores, para conducirlos por la concepción del mundo nuestra, que es totalmente diferente y contradictoria a la concepción del mundo de ellos. Si los trabajadores organizados se repliegan y no dan esta disputa, no dan esta batalla por el sentido común, ceden terreno al enemigo, que cuenta con un inmenso aparato mediático de propaganda y de muchísimo dinero, y evidentemente perdemos en el campo de la hegemonía. Ellos establecen la hegemonía, el pueblo vive según su criterio, y después mucho más difícil tener conciencia de las cosas que pasan. Evidentemente, estos aspectos que hemos tratado de discutir aquí sobre el sentido común y sobre la filosofía ayudan a que comprendamos que desarrollar un proyecto educativo en la escuela
tiene que incluir acciones educativas, primero hacia los maestros, porque el maestro no puede dar lo que no tiene. Necesitamos un maestro con conciencia, necesitamos un maestro con una concepción del mundo basada en una filosofía que lo libere. Y para eso, por supuesto, proponemos el marxismo, que es la filosofía nuestra, la filosofía de los obreros. Evidentemente necesitamos también preparar a los padres. Tenemos que tener escuela para maestros y escuela para padres, no escuelas para nosotros enseñar perdón, las cosas que nosotros creemos, sino escuelas para leer, para debatir, para discutir nuestros problemas. Por eso usted se está escogiendo la vía del proyecto de educativo a través de la investigación-acción. Investigación-acción que va a hacer que todos nos convirtamos en investigadores, en estudiosos, en especialistas orgánicos, en intelectuales orgánicos. Miguel, porfa. En intelectuales orgánicos que defendamos nuestra concepción del mundo y aquellos aspectos que van a hacer que la conciencia que se desarrolla dentro de la escuela avance hacia lo que sería lo que Freire ha llamado la emancipación. Entonces, yo espero que este pequeño tema que hemos desarrollado aquí les haya sido de interés. Les doy las gracias por haber adquirido este disco, por haber optado por este disco, y con ello nos vamos y nos vemos.